30 Minutos Contigo TV. Qué gusto que puedan estar con nosotros en este momento. Tenemos el personaje del mes. Le vamos a dar una presentación rápida porque tiene un perfil que está... ¿Qué quiere que le cuente? Ella es la licenciada Ada Guillén, locutora. También es artista teatral. Además, es psicóloga. ¿Pero qué más quieres saber de ella? Bienvenida a las cámaras de 30 Minutos Contigo TV. Bueno, gracias a cada uno de los que están pendientes siempre de este programa tan bonito y especial. Gracias por la presentación. Bueno, ¿qué más soy? Pues, como decía, psicóloga, pero también capacitadora. También doy charlas motivacionales. También me gusta trabajar con los jóvenes. Me gusta hacer distintos tipos de cosas. Aparte de eso, pues, estudié comunicaciones. Aunque primero fui locutora. Ah, a los 18 años, a ver, sí. Contame, ¿cómo iniciaste en todo este mundo? Este es un repertorio, ¿verdad? Actriz de teatro, locutora, estatuista, porque también sí, haces estatua viviente. Contame un poco, ¿cómo iniciaste? Ok, desde que yo era chica, hace muchos años atrás, yo quería ser actriz, quería ser artista completa, quería cantar, quería bailar, quería hacer de todo. Pero, obviamente, ¿verdad? En este país, lo primero que le dicen los padres a uno, ¿y de qué vas a vivir? ¿Verdad? Eso, te vas a morir de hambre. Entonces mi mamá pues no me dejó, me dijo que no a todo eso, me dijo que no. Pero cuando ya estaba un poquito más grande, yo le dije, mamá, yo quiero ser locutora. Y como en la casa toda la vida se escuchaba la radio, entonces me dijo, ah, ¿y qué hay donde se puede estudiar eso? Yo le dije, sí, mami, hay un lugar, mire, ya averigüé, ya me había averiguado. Entonces fuimos, me matriculó, me dejó estudiar locución. Qué bueno. Y mi primer carrera, puedo decirlo, mi primer profesión, podría decirse que fue locución. ¿En qué radio empezaste? Contame. Empecé, aunque parezca mentira, en YSKL, solo que nunca estuve al aire, debo confesarlo. Estuve en el área de prensa, estuve colaborando ahí. Y luego de eso... Redacciones y todo eso. Sí. Cuando tenías que tomar las notas de los aparatotes, aquello grandote, sí, ¿verdad? El router, exacto. Entonces, luego de eso, con don Carlitos Morán, que trabajaba ahí, que en paz descanse, que ya falleció, don Carlitos Morán me llevó a Radiópolis. Y ahí fue como ya empecé, pero fíjate qué divertido, empecé con un personaje. Yo era la hada de los niños. Adiós. O el hada de los niños. Por mi nombre, él rápido me dijo, vaya, usted va a ser el hada de los niños. Entonces, él tenía un espacio ahí y él hacía propaganda o publicidad para comercios pequeños, y yo era la edad de los niños, yo atendía a los niños, sí, y todo. Era un boom, ¿verdad? Fue bien interesante. Y con él empecé ya lo que es locución comercial. Comenzamos a grabar para Perifoneo, para empresas y eso, y así fue como me fui sumergiendo. Luego estuve como voz en Embotelladora La Cascada. Cuando se hacían las fiestas, sí, sí, patronales, las fiestas, sí. Correcto. Entonces anduve por un montón de partes, de puntos del Salvador completo, llevando animación, ¿verdad? Con los eventos que hacíamos. Y así fue como me fui quedando en este mundo. Me encantó, empecé a hacer locución comercial ya para otras empresas. Y en el teatro, contame cómo es que de locutora a actriz de teatro. Fíjate que antes de ser locutora estudié mi primer taller de actuación teatral. Pero igual mi mamá me dijo, no, estás loca, ¿cómo se te ocurre? Si seguís en eso, te saco del colegio. Y yo quería estudiar. Entonces dejé a un lado el teatro y hasta en 2013 que retomé, me tocó hacer una reingeniería de vida por ahí, por algunas situaciones personales, y yo dije, bueno, voy a ir a la universidad nuevamente porque me debía estudiar psicología. Y estando allá en la universidad me doy cuenta que había teatro. Ese año justamente iniciaba el primer diplomado en actuación teatral en la Universidad Pedagógica, que es donde estoy estudiando, sí. Y yo estaba tomando mi desayuno cuando veo pasar a mi director con un banner que decía diplomado en actuación teatral gratis para los estudiantes activos, y yo me quedé, yo no puede ser, ¿cómo no? ¿Qué? Salté de la mesa. De tu vida. Sí, yo dije, es lo que toda mi vida he estado esperando. Entonces fui y le pregunté que si yo me podía inscribir. Mi preocupación era la edad, te lo confieso. Sí, sí, no, me imagino. Y entonces me dijo él, sí, no hay ningún problema. Y yo le dije, de verdad. Entonces empecé. Allá por 2013, el año pasado, estuve todo el año celebrando mis primeros 10 años como actriz ininterrumpidos. El teatro me llevó a hacer cine ya. Me llevó a hacer ya producción en comerciales de televisión, porque antes yo solo prestaba mi voz. Ahora ya también el
la persona completa. Así es como me vine en esa área. Qué interesante. Tengo dos preguntas con las que quiero ir cerrando ya. Okay. Sabes que nos están viendo en el extranjero. Ah. ¿Qué es lo que más te gusta de lo que haces y lo que menos te gusta y cómo te ven en redes sociales? Creo ok, que ahí, completo. Sí, correcto. Bueno, de las cosas que más me gustan es trabajar como actriz, haciendo personajes, estatuismo, todo lo que tenga que ver con la actuación. Me encanta el hecho de los montajes de las obras, personificar a distintos, valga la redundancia, personajes que ya están escritos, poderles características, poder interactuar con la gente, mover emociones, porque eso es lo que hacemos en el teatro. De las cosas que menos me gustan es trabajar en la otra área donde tengo que trabajar para poderme mantener bien. Para vivir. Sí, que es trabajo de oficina y que hay que estar encerrado todo el día en una oficina con una máquina enfrente, ¿verdad? No hay gente con la que estar interactuando a cada rato. De las cosas que menos me gusta, pero pues también lo sé hacer. Hay que hacerlo, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo te encuentran en redes sociales para que los amigos del extranjero puedan ver un poco más de tu trayectoria? Okay. Fotografías, links, ¿qué te puedo decir? Me pueden encontrar en mi canal de YouTube. Tengo un canal de YouTube. Muy bien, casi que lo mencioné. Casi no subo videos, pero ahí está. Como Ada Guillén o Ada La Guillén Azul. Y estoy en Instagram como Ada Guillén Azul, o también me encuentran como Ada Guillén. Ya probé y lo ponen y ahí me encuentran. Ada Guillén, y así mismo también en Facebook. Perfecto. Te agradezco mucho que compartieras un poco, aunque de manera breve, tu vida, tu legado artístico representando el país. Te agradecemos un montón por estar con Gracias. Nosotros. Y nada, pues usted es nuestro invitado especial que ha disfrutado esta entrevista. Continúe con más de 30 Minutos Contigo TV.